Good evening, teacher. Good evening, Milton. Good evening, teacher. Good evening, Marlene. How are you? Hi, teacher. Good evening. Evening. Good evening. Hello. I'm fine. And you? I'm thanks. A little bit tired, but I'm good. Ya ganamos un récord, teacher, del grupo que tiene menos asistencia de todo el. Algunos están reclamando, pero creo que como que no ven los videos porque hay muchos de que, o sea, no estamos los 60 minutos por cuestiones de internet o cuestiones, o sea, fuera de nuestro alcance. Vaya lo que falta, pues, cada quien. Yes. I felt like, oh my God. In my mind, we were the best. Okay, so we are going to start. Today we have a lot of work to do. Okay, I'm going to check the attendance. Okay, ahorita we are a few, but tal vez así vienen más temprano. Ver. Aleida, Ana Maribel, Andrea. Present teacher. Okay. Brandon. No. Good evening, teacher. Hello, good evening. Brian. Diana. Diana Pamela. Diana Pamela. Are you there, Diana? Dolores Patricia. Parece, perdón, teacher, que no se me activaba el micrófono. Okay. Dolores Patricia. Presente, presente, teacher. Great. Fabiola Pamela. Present, teacher. Excelente. Fernando José. Hebel, Ingrid, Ingrid, I'm okay, Jorge, Carla Azucena, María del Carmen. present teacher. Excelente. Marlene. Present teacher. Okay. Carla Patricia. Present me. Excelente. Melvin. Melvin is not here. Marlene. Yes, right. Sí, Marlene Elizabeth. Yes. Melvin no here. Milagro de la Paz. Here I am, Miss. Excellent. Milton. I'm here, Kish. Great. René Giovanni. Silvia Patricia. Silvia, Susana, okay, Wendy,
Present, teacher. Okay. Wilber. Stanley. Hi, teacher. Good evening. Hi, Stanley. Good evening. Muy bien. We are going to make the last review with the double H question words. Muy bien. Muy bien. First, we are going to practice like a conversation. I want to pick two of you to model each block of questions. Okay, for example, the first, Fernando, okay, Fernando, ya le pongo por ahí. The first, okay, it's going to read this. Okay, one is going to be the, it's going to read this, and the other one is going to read the answer. So one is going to make the question, and the other one is going to make the answer. Okay, luego, you are going to continue the same. Okay, question and answer. Okay, so I'm going to need three pairs. Who wants to be the first? Or who wants to be the first one? Do you work? Okay. In a hospital. Continue, Milton. ¿Lo sigo, teacher? Yes. Do you do? I'm a doctor. Do you like? I really like it. Okay, thank you. Now, Stan and Fernando. The next block. This one. Okay, where does he work? No, hotel. Continue, Stan. Hey, what does he do? Yes, yeah, sorry, I'm driving. He's a manager. Wait a moment, please. How does he like it? It's okay. Okay, thank you. And the last. Carla and Wendy. Where do they work? Perdón, no había activado el micrófono. In a restaurant. What do they do? They be writer. How do they like it? They hate it. 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 Yes. So the opposite of like. Okay, like, okay, dislike, and hate is worst. O sea, es lo peor. O sea, like is good, but hate is the worst. No me gusta, digamos. No solamente que no le gusta, sino que lo odia. Lo odia. O sea, es lo negativo, pero en máxima expresión. Ok. Uh-huh. Ok. Muy bien. Now we are going to make some exercises. Ok. You have to order
the questions. They are double-edged questions in simple present. I'm going to give you the control and you are going to order the questions. So we're going to start with Dolores. Le voy a dar el control y vaya, mueva el mouse. Y va a ir moviendo las palabras para ordenarlas. Le da clic y las arrastra. Okay. Uy, se va. Ups. Okay, remember the structure. Okay, muy bien. Vamos con el next. Thank you, Dolores. Thank you. Okay. The next will be Andrea. Only wait. Okay. Okay, Andrea. Move the mouse. Move the mouse or yes. Okay, order the question. Start with the double-edged word. Estoy ocupando lo que es el teléfono. Se puede, ¿verdad? Sí, sí. Presiónalo y lo arrastra, no lo suelte. No se puede, quizás. No, no se puede. Ok. Disculpe, tal vez dos clics sobre la pantalla para poder arrastrarlo. Al segundo lo sostiene. Tiene que sostenerlo primero, así como lo donde va a poner la manito. Y lo arrastra. Lo apretado. Uh-huh. Y lo arrastra. No, no lo da. En el teléfono no lo da. El detalle es que no me conecto a la máquina porque la cámara no la puedo activar. Ok. Pero no. Se puede decir así el... Yes, dígamelo y yo se lo muevo. Well, okay. Would you like? Okay, where do you live? Yes. Muy bien, the next will be... Teacher, una yes. Sugerencia. Porque yeah. Usted no lo mueve y que ellos le digan lo que ustedes deben mover. Would be... Ingrid, are you there, Ingrid? Yes. Okay, Ingrid, do the next one. What? ¿Quién? De acaso le puedo ayudar a su gusto también. Ah, por favor. What? Pero no lo tengo activado. Ahorita. Vaya. ¿Quién me va a ayudar? Ajá, es. Yo le ayudo. What time does? No, what time? Ajá. Does? Your mom get up. Teacher, yo no logro escuchar, no la logro escuchar bien, es que hay otro micrófono, creo. Interferencia. El del niño. La otra me dijeron, mom. Get up. Okay. Yes. Thank you. Yeah. Muy bien. Next.
Susana. Okay, Susana. Okay, tell me, and I'm going to order the words. Susana? Hello. Hello. Mm-hmm. Tell me how to order the words. Yes. Which word is the first one? This one. Okay, dígame la palabra y yo se la pongo. Okay, when. Luego. Da. Okay. Tu school. Okay. Pero yo no escucho nada, la verdad. Muy bien, vamos con María del Carmen. Next. Teacher, no se escucha nada. Desmuteado. No, es que hay una bulla, se escucha como un niño llorar o algo así. No sé si ya me autorizó, teacher, pero no. Ahorita. Muy bien. Go. Okay, why do you like horror films? Okay, thank you. Okay, let's continue with, okay, stop moving the mouse. Okay, now let's go with a boy. Wilber. Okay, Wilber, you are the next. Wilber? Give a y ya había pasado lista. Yes. At 8 o'clock. Sorry, no me había podido conectar. Okay. Okay, where does she play volleyball? Excellent, thank you. Now, Azucena. We better stop moving the mouse. Okay, Azucena. Yeah, watching. No se le activa. A ver. Okay. Tell me the words. Sí, sí, sí. Creo que sí. Yes. Move them. En dado caso les ayudo. Solo se puede, solo puedo mover muy mouse, pero no se mueve la letra que yo. Ah, está en teléfono. Sí. ¿Qué izquierdo? Le puedo ayudar también, si gusta. Vaya, está bien. Entonces sería primero, what? Pero esperaré que la teacher me dé la autorización para poderlo. ¿Me llamaba? Todavía no. No está activado. Voy. Yo sugiero que usted los mueva, teacher. Sí.
porque no, no se activa. Hoy sí, teacher. Va. ¿Cuál me dijo la compañera? Es, no esperé, perdón. What? Ajá. Do you? Esta. Yes. Va. For. No, no, it. Okay, what do you eat for dinner? Okay, and the last one, Milton. Okay. Okay, where does your sister work? Okay, excellent. A lot of time, but we do it well. Okay, now. This was regarding, yes? Este, esa página es pagada. O podemos entrar así libremente ahí. Ah, yes. I can give you the link. Okay. There is a link on the chat. You can practice, you can continue practice there. Okay, so this was regarding to the double H questions. I don't know if do you have doubts or we can continue with the next topic. Preguntas acerca de las double H questions. No? No. Yeah. Okay. En esta, por lo menos. Okay. Muy bien. So the next topic, it's adjectives. Okay, adjectives are words or are part of, it's the part of the sentence that is used to describe nouns, but sometimes adjectives not only describe nouns, or they also they can modify or they can give extra information about something. If, for example, they can talk about color, shape, size, smell, feeling, number, taste, or sound. Okay, so this is what an adjective is. We have two kinds of adjectives. Vaya, regresemos al what is it? Okay, what do you understand what an adjective is or what it is used for? Hey, Fabiola, can you explain in your own words what is an adjective? ¿O para qué nos sirve? Fabiola? Diana?
lo que le entiendo es que le diga, que le lea, vea. O no, cómo. En sus propias palabras, ¿qué entendió que es un adjective? Ah, es lo que le va a seguir a la, al, ¿cómo le explico? Uh-huh. A la frase, a la, o antes, después del sujeto, va, así. Ok. Así, okay. Así lo entiendo yo. Ok, thank you. No sé si así será. Sí. Okay. Eso sería en donde está ubicado, pero ¿para qué lo vamos a utilizar o para qué nos va a servir? Para clasificar. Ah, para describir. Para describir qué, qué, qué cosas podemos ampliar o qué podemos describir. Son para dar características propias de personas o animales u objetos. O okay, el lugar habitual. Places. We can talk para about. Describir sustantivos. Yes. Okay. It could be places, animals, person. Person. Okay, whatever. You can describe whatever you want. Feelings. Okay. And con lo donde lo vamos a ubicar, esto va a depender de cuál de ellos vamos a utilizar. Okay, we have two kinds. It, the adjectives could be attributive or predicative. Okay, el más común o de los más usados es el attributive. Okay, an attributive adjective dice stands next to a noun. Okay, entonces siempre lo vamos a encontrar junto con el nombre o como ustedes decían, el sustantivo. O sea, el lugar, el objeto, la persona, el animal o lo que sea que vayamos a describir o que queramos ampliar información acerca de eso. Ok, Fabiola. And dice que the usual place of the adjective is in front of the noun. O sea que lo vamos a poner antes del noun. En español lo utilizamos después. Por ejemplo, el perro grande. Primero decimos el noun y luego decimos el adjective. But in English, it's inverse. Okay, primero decimos el adjective y luego decimos el noun. Okay, entonces tenemos ahí some examples. There is one brown armchair on the living room. Okay, which one is the adjective? En la oración que les acabo de leer. There is one brown armchair on the living room. Which is the adjective? Brown armchair. The adjective. Oh, the adjective. Brown. Okay, but it combines with the noun, which is armchair. Okay, por eso van juntos. Luego tenemos, there are two bright lamps in the bedroom. Okay, which is the adjective? Bright. Bright. Okay, bright. Muy bien. Eso sería en el caso del attributive, de los attributive adjectives. De eso, it is clear, está claro. Creo que ese es el como el más común. Questions, doves. Describe color. Size. Size is, for example, there is one big armchair on the living room. Or I can say, there is a noisy dog in my neighborhood. O sea, puedo describir diferentes características. O puedo atribuir diferentes cualidades. Entonces,
a veces no solamente las observables, las que se ven a simple vista, sino también, por ejemplo, puedo utilizar aunque estaría en el otro ejemplo, pero puedo utilizar también, o sea, cosas que la intelligent or beautiful, o sea, cosas digamos que no son tan fáciles de ver. Y tenemos también the predicative. Okay. In the predicative adjectives, que dice, when a verb separates it from the noun or pronoun. O sea que aquí no van a ir juntos como en el attributive, que va el adjective y el noun, sino que en el predicative están separados, dice, por un verbo. O sea, el adjetivo y el nombre o pronombre al que describe va a ir separado por un verbo. Y en este caso, los ejemplos que aparecen en la platform, it's the verb to be. Por eso le sale la fórmula verb to be plus adjective. ¿Okay? Ese es el que le sale ahí en la fórmula. Entonces, por ejemplo, tenemos the armchair is, ¿okay? Aquí está nuestro verb to be, comfortable. And then we have the adjective. Pero, ¿a qué se refiere comfortable? ¿O acerca de qué está diciendo? Que the armchair. ¿Okay? Entonces, si ven, tenemos que saltar el verb to be para llegar al noun o al pronoun o al objeto, en este caso, que estamos describiendo. Tenemos el otro ejemplo, the waiter is kind. Okay, igual estamos hablando del waiter, pero está dividido nuestro article o está separado por un verb to be. Si yo quiero usar una frase con en plural, ¿quién me quiere dar un ejemplo? Aquí solo tengo con is. If I want to use are, give me an example. The apples are delicious. Okay, the apples are delicious. What else? More examples? The flowers is beautiful. The flower is beautiful. Okay, and in plural? My classmates are very intelligent. Okay, my classmates are very intelligent. Okay. Yes, correct. Muy bien, ahora examples with attributive articles. There is one big can on the jar. There is one big can. Dog on the jar. Okay, there is one big dog on the jar. Okay, yes, correct. Another example. The house is red. The house is red. Pero en este caso sería attributive o predicative. Predicative. Predicative, porque está dividido por el verb to be o porque estamos utilizando el verb to be. Okay. Y si queremos hacerlo de attributive, ¿cómo diríamos? The house is red, dijo, ¿verdad? Ok, ¿cómo cambiaríamos esa oración a forma atributiva? The red house.
Okay. Mm-hmm. There is a red house. Or there is a red house. Or this is a red house. Or my I have a red house. Okay. Yes. Muy bien. Y esa es parte de los ejercicios que les aparecen en la plataforma. Que deben cambiar las oraciones. Están de... Creo que les aparecen creo que en forma predicativa y las tienen que cambiar a atributiva. Si no me equivoco. O si no es a la inversa. Pero así es como lo tienen que hacer. Questions. No questions. Yo entiendo de que la clave en la estructura es, en la predicative es el verbo. Ahí no nos vamos a perder. Ajá. Si no lo tiene, es attributive. Correcto. Y de las attributive, bueno, también estaba leyendo que por lo general se utiliza este orden, ¿verdad? De first the article and then the noun. Pero dice que en algunos casos usted puede dejar el article at the end para dar énfasis. Entonces, sometimes you can find the article after the noun, okay, pero en esos casos en los que quiere darle como un énfasis o darle mayor realce o hacer como una mayor distinción, porque decía también que los adjectives nos sirven para diferenciar objetos o cosas o personas unas de las otras, porque tienen cualidades diferentes. Questions. Vaya, si no hay questions, vamos con los exercises. Muy bien. Write or type. Voy a dejar de compartir para ver. Type one attributive or using an attributive the attributive adjective. Listo. Vamos a ver. On the chat. Type on the chat. Type an attributive or using an attributive adjective, type in the chat a sentence using an attributive adjective. No que no hayan preguntas, denle. A ver. Do you like the red dress? Okay. Okay, los demás. Wake up. This is a big house. Okay. Not too basic. Okay, Milton. Wendy, Carla, Marlene, hurry up, Andrea. Van a escribir una oración usando un attributive adjective, donde van a dejar el noun y el adjective together, donde van juntos, donde no van separados. Stan, o todavía va manejando Stan. Teacher, hello. Yes,
I'm driving. Okay, so say it. Say the sentence. I listen. What sentence, teacher? Sorry. Vamos a utilizando un attributive adjective. Okay. De la imagen que compartió hace poco, ¿no? Teacher, pero es que yo no he podido ver las imágenes. Okay. You have forgotten. Sorry. Muy bien. ¿Y los demás? Vamos a ver. This is a blue shirt. Y recuerden que vamos a poner primero el adjective y luego el noun. Andrea, this is a blue shirt. This is a small pencil. Okay, yes, Diana. Do you want a green apple? Okay, Maria del Carmen, yes, that's correct. I have two big dogs. Yes. Your shirt is cute. Okay, este sería predicative. Porque estamos utilizando verb to be. Okay, the table is big. Carla, Patricia. También utilizando las mismas palabras, pero la vamos a cambiar a attributive. Podemos usar this is o that is. The PC is light black color. Esta también es predicative, Wilbert. Ahorita estamos con las attributive. There, ya se confundieron. There is a black car. También es predicative, Jorge. Andrea, this pen is yellow. Tendría que, o sea, pero sería. Pero, aquí me ha mezclado las dos. Porque me está utilizando verbo to be y me ha puesto el adjective y el noun juntos. Vaya, pero recuerden que si yo llevo verbo to be, voy a separar el adjetivo del nombre o del pronombre. Si está bien, teacher. Ajá, si no llevo verbo to be, entonces ahí sí van a ir juntos. This is a big table. Ahora sí, Carla. There is a black panther. Okay. There is a blue shirt. She has a beautiful garden. Yes. Excellent. This is a beautiful game. Pero esta es predicative. This is my house. ¿Y dónde está el adjective, Silvia? This is my house. Pero ¿cómo es su casa? It is big. It is small. It is beautiful. It is quiet. Vamos a ampliar un poquito de cómo es su casa. Una característica. There are two big dogs behind the desk. Muy bien, ahora write one predicative, a predicative adjective. O sea que vamos a utilizar verbo to be y las vamos a separar. Vamos a separar el adjetivo del noun. There is one red car in the garage. Yes, Wendy, that's correct. The pink shirt is very cute. Ese es el segundo ya, de las predicative. Bueno, me está utilizando las dos en realidad, Fabiola, pero está bien. The pink shirt, aquí sería attributive, is very cute. Y ahí me está añadiendo la predicative, but they are correct. Okay, it's correct.
Your shoes are expensive. Yes, Milagro, correct. My car is very big. Yes, Jorge. Fernando, the window is broken. Aunque broken is not an article. It's a verb. This is my big house. I have a confusion for the topic. Okay. But tomorrow I search a lot of videos for the topic. Okay. Podemos hablar en este caso, como decía en la presentación, podemos hablar de tamaño, podemos hablar de color, podemos hablar de forma. Por ejemplo, this is a square window, or this is, oh, this window is big, this window is wide, this window is old. Okay, Silvia, this is my big house. Okay, pero este sería para el caso de attributive. Ahorita ya estamos con las predicative. O sea que en las predicative vamos a separar el adjetivo del sustantivo. Okay, si vamos a cambiar, this is my big house. Okay, ¿cómo nos quedaría en predicative? Silvia. My house, sería, my house is big. My house is big. Or very big. Yes. Yes, at the adjectives, you can add modifiers. Lo pueden todavía, si quieren añadir todavía más énfasis al adjetivo, pueden añadir también. In these notebooks are beautiful. The car is blue. The grapes are delicious. Her garden is beautiful. There is Milton. Tell me about your sentence. What do you want to say? Whoops, excuse me, tenía problemas con la cuestión del micrófono y el chat. The red tile, cola roja. Tail. Muy bien, entonces sería, the tail is red. The tail is red. Porque ya estamos con las predicative. Ahorita estamos con las predicative. My husband is handsome. I'm confused. Okay. My house is small. This computer is fast. The Christmas tree is big. Her mom is beautiful. The house of the mother is big. Okay. En este caso podemos usar possessives también, Wendy. Por ejemplo, bueno, no sé de quién es la mamá, pero por ejemplo, my mother's house, se lo voy a escribir aquí. My mother's house is big. Ok, podemos usar possessives. Aunque iba a depender de quién es la mamá. Por ejemplo, her mother's house, or his mother's house. My shirt is blue. My friend is very kind. The Christmas tree is big and beautiful. My pans in which you cook, or pants that you wear.
pants with T or pants? Y en este caso sí vamos a utilizar plural, okay, vamos a utilizar are. My, I suppose it's pants. My pants are very small. My shirt is small. The interference is bad. Yes, Milton. My mother, eyes of me. Yes, my shoes are black and gold. Okay, yes. Okay, it's clear. We can do the exercises. Podemos pasar a los ejercicios de la plataforma. Preguntas, questions. ¿Seguro? Digan la verdad. Say the truth. Si tienen dudas, pregunten. Que para eso es la clase, para que pregunten, no para que yo hable. Ajá, yes. Jorge. What? ¿O quién dijo que estaba confuso? Ah, por momentos me confundo, pues, porque a veces no es lo mismo como estructurar, porque digamos de que a veces en el español lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, pues, como me confundo yo también un poco, porque, por ejemplo, aquí yo había notado atributos, there is one brown, archer. Ese es un atributo, ¿verdad? No, si utilizamos verbo to be, es predicativo. Lo que pasa es que quizás me quedé un poco confundido porque ya no tuvimos como, digamos, más ejemplos. Ah, ok. Por eso quizás, entonces, yo creo que eso sí quizás me faltó un poco porque me quedé con ese que estaba ahí del atributo y con el otro, solo uno que estaba el predicativo, solo eso noté. Entonces, cuando nos tocó hacer el taping, ahí fue donde me confundí un poco. Ok. Let's see more examples. Aunque ya vimos algunos ahí de los que ustedes han escrito, pero vaya, veamos. Quizás, o sea, el que sean atributivas o predicativas es como de conocimiento general. O sea, yo sé que no les van a preguntar, ¿y esta es atributiva o predicativa? O sea, no les van a preguntar eso, sino que es eso para que usted lo conozca y lo entienda y para que le sirva o para que le sea más fácil saber cómo va la estructura. Pero, digamos, es como de conocimiento general. Entonces, como profundizar en el lenguaje. Ajá, yes. Pero digamos que cuando, o sea, así como decía Milton, si usted ve que la oración lleva un verbo to be, entonces usted sabe que va a dejar el adjetivo y el sustantivo separados por el verbo to be. O sea, eso es lo que tiene que recordar. Porque le va a servir en cómo va a ordenar la oración. En cambio, si está haciendo una descripción, pero no está utilizando verbo to be, entonces usted dice, entonces es atributiva. Bueno, o aunque no se acuerde, sí, pero si no lleva verbo to be, usted sabe que van a ir juntos. ¿Y cuál va a poner primero? ¿El adjetivo o el sustantivo? El adjetivo. Ajá, primero va a poner el adjetivo y luego va a poner el sustantivo. Entonces, eso okay, es lo que... Ahí sería el atributo, ok. Y predicativo, pues, lleva el verbo to be. El verbo to be, correcto. Ok. More clear. Ok. Bueno, teníamos aquí los ejemplos. Estos eran de... Hagamos primero los... ¿Para qué? Porque ahorita tenemos fresco lo de... Estos, de que tenían que cambiarlos. Dice... Write each sentence in a different way. O sea que vamos a escribir la misma oración, pero de una forma diferente.
Entonces tenemos el ejemplo. A doctor's job is interesting. Ok, en este caso tenemos verb to be. Y luego cuando lo vamos a cambiar, ahí ya no vamos a utilizar el verb to be. Entonces dice, a doctor has an interesting job. Ahí las dejamos juntas. Entonces omitimos el verb to be y la convertimos a de predicative a attributive. Muy bien, vale. Entonces hagamos el number two. A police officer's job is dangerous. Muy bien, ¿cómo me quedaría sin el verb to be? A police officer has. Okay. A police has. Police officer has. A dangerous job. Dice que no necesita punto, así que lo vamos a dejar así sin punto. Vamos con el number three. A teacher's job is stressful. A teacher has. Okay. A stressful job. Muy bien. En este caso, algo que también les menciona en el video es el uso de los artículos. ¿Ok? De a or an. Sabemos que a lo vamos a utilizar si nuestro adjetivo empieza con consonante. ¿Ok? A, stressful. A, dangerous. Pero si nuestro adjetivo empieza con vowel, con vocal, como interesting, vamos a utilizar an. Yes. Repeat lo último, teacher. El micrófono se me tocó. Ok. Algo que también les mencioné en el video es que cuando vamos a utilizar las attributive adjectives, entonces vamos a utilizar o vamos a necesitar un artículo antes de nuestro adjetivo. Entonces, si nuestro adjetivo empieza con consonante, yo voy a utilizar a dangerous, a stressful. Pero si mi adjetivo empieza con vowel, con vocal, yo voy a utilizar el artículo an. An. Yes, Milton. Clear. Okay. Now number four. A plumber's job is boring. A plumber has. Yes. Boring job. Algo le falta, ¿qué le falta? A boring job. Yes, the article. Number five. An electrician's job is difficult. An electrician has a difficult job. And number six, the last one. A vendor has. An easy job. Correct. Let's check. Yay, they are correct. ¿Cómo es la frase? ¿Quién dice la frase? Stan, don't be lazy. Don't be lazy, my friends. Very good job, my coach. Okay. Igual ahí se las mando por para que completen, para que no nos estén regañando. Y let's check the attendance. Vamos a ver. Aleida. Aleida. Present teacher. Una pregunta, teacher. Dígame.
Fíjese de que yo he estado teniendo problemas con la conectividad. Entonces, en los dos días seguidos, me he tenido que salir y he vuelto a empezar. Entonces, por la llamada de atención que hemos tenido, ¿verdad? Yo me he estado conectando todos los días. Pero yo siempre lo he estado informando. No sé si voy a tener problemas con los 60 minutos que nos cuentan, porque hoy tuve otro problema que me conectó dos veces, pero ya la segunda vez y me tuve que salir por completo. Y volví a iniciar, ahorita llevo 19 minutos y he llevado casi los 40 minutos. Ajá. Siempre reporten. Reporten a la persona de a la administrativa, creo que es Flor. Para, me imagino que ellas ven ahí también, ¿verdad? Pero saludo, teacher. Igual a mí se me cayó cuando se estaba explicando, a mí se me salió por completo, se me cayó el inter. Después entré, quizás unos 5 minutos aproximadamente. Yes. Sí, pero siempre reporten y el mismo problema hemos tenido, creo yo, que varios, porque igual a mí me ha sacado varias veces ahorita de la aplicación. Yes, yes. Sí, yo más creo que eso es a nivel del país, porque hasta las escuelas de mis niños están teniendo problemas para enviar boletas y todo es la cuestión de internet. Uh-huh. Entonces, pero la llamada de atención ahora fue algo dura, ¿verdad? Yo eso digo, o sea, nos están regañando en vano. No, es que hay algunos sí que no han venido, no han faltado varios días, o sea, por diferentes razones, pero bueno. Ustedes tomen lo que va con ustedes. Sí, ahorita estoy revisando. Ana Maribel. Ana Maribel Cigarán, Brandon, hey, le van a jalar las orejas a Brandon, Brian a la una, Dayana, here, Fernando, here. Heaven, I'm here, teacher. Okay. Jorge. Always on fire. Always late. Yeah. Why? But I like, because you are on fire. You participate on class. Okay. Carla. Tomorrow 8 o'clock, Jorge. Carla, Susana. Present, teacher. Yes. Okay. Carla, me quiero ver. Melvin. Silvia, Patricia. Present. Okay. Wilber. Present. Más que dijeron, el viernes les voy a mandar la asistencia. Ahí van a ver los que no han venido. Okay. So that's it. That teacher. Will be all for today. Yes. Teacher, René Giovanni no me mencionó. Ah, a ver. Que no te miraba porque estás en oscuro. Sí. Cierto, René, sorry. Yes, ahí está. Thank you. Cerró los dientes. Melvin, Brian, Brandon, Ana Maribel, no. Al menos está listo de René. Muy bien. In the dark. Y la frase de despedida. Take a shower. See you tomorrow, people. Bye bye. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Hi.